amigos del canal Mexinapa, Bushcraft Mexinapa. Hoy, como se había prometido, déjenme tomar un poquito de agua. Es una cantimplorita que traigo todo el tiempo. Ok, a lo que vamos. El día de hoy quiero hacer una pequeña presentación y una checadita de lo que es el Mora Companion. Mi Mora Companion le he añadido un poquito de cinta americana, que le dicen, para cualquier cosa, y una liguita para cualquier cosa, no estorba, no nada, pero funciona. Viene con filo de fábrica, no se le ha sacado filo ni nada, y vamos a irlo checando con unos palitos que tengo por aquí para que veamos viendo el filo que tiene. Como lo voy a decir, es de fábrica, no se ha sacado filo ni nada. Bien. El filo es muy bueno. Este no es un cuchillo enterizo, 3/4 más o menos, pero tiene un buen agarre. Es acero inoxidable. Tengo otro que es acero al carbón, luego os lo voy a presentar. Es acero inoxidable, un agarre muy bueno. Es el Mora Companion, mucha gente lo conoce. Un agarre perfecto, no se te mueve ni nada. Es como un polímero entre suave y duro, que tiene muy buen agarre, la verdad. No creo que sirva para mucho batoning. De hecho, a mí no me gusta hacer batoning, entonces soy sincero. Mira nada más qué chulada, qué filo. Yo siempre he dicho que para el batoning, pues sirve, hay otras herramientas. Miren, en los nudos. Les vuelvo a repetir, para mí, para hacer batoning, pues siempre hay otras herramientas. Hacer una punta en este, más gruesito. Y esta es una madera no muy dura, pero igual con maderas duras igual lo hace. Voy a hacer una pequeña mosquita. Mira nada más que chulado. A ver. Vamos a tratar de cortar algo pequeñito. La función la hace, que no fue muy perfecta porque el suelo es suave, pero el trabajo lo hace. Y el filo no se le va, sigue cortando perfectamente. Un cuchillo bueno, bonito, barato. Mora Companion. Hay tronquitos más gruesos. Un problema con esos tronquitos, ya hicimos la pica otra vez. Quitamos la punta, alcanzando un puntiagudo. Que yo digo que debe ser puntiagudito para poderlo enterrar bien. Vamos a ver. Es decir, aquí el suelo no es duro. Usar esto igual para amarrar sin necesidad de hacer la muesca. Se puede amarrar aquí y aquí ya no se zafa. Vamos a hacer la punta. Rapidez, se mete y con eso ya no necesita hacer la muesca. Eso ya depende si usted no quiere hacer la muesca o para divertirse más, sino con eso ya no, se amarra aquí, ya no se zafa. Buen filo. Aquí tengo todavía el filo. Aquí traigo un poquito de Paracord 550. Para que vean que el filo no se ha perdido. Corta como mantequilla. Listo, cortó. Ok. Hablábamos del batoning. Aquí estamos en un parque aquí cerca de Napa, muy bonito. Pueden ver qué tal se ve. Bueno, volvemos a lo del batoning. Yo siempre he dicho que para batonear, o no me gusta batonear con el cuchillo. Se podría, pero no me gusta. Pues ocupo otras herramientas que mucha gente no les gusta. Quieren hacer todo con el cuchillo, pero para eso hay otras herramientas. ¿Ya?
Batoning con hacha. Hay más metal donde pegar, mucho más rápido, ya ven. Hay que separar. Yo prefiero hacer el batón con otras herramientas, ya sea con un hacha o con un cuchillo grande o machete, hacerlo con un cuchillo. Y ven qué fácil es, no, el mismo peso de la herramienta con un lugar mejor. Aquí es pura tierra y piedra, podemos golpear el hacha en la piedra como ya lo hice y podemos mellar el filo. Pero si encontramos un lugar bien, se puede hacer. ¿Lo ven? No hay necesidad de hacer batoning con el cuchillo. A mí no me gusta hacer batoning con el cuchillo. Hay estas herramientas, hay hachas, diferentes tipos de hachas. Es una fishcraft. Vamos a hacerlo con otra hachita que traemos igual. Ir una ramita, vamos a usar este mismo que es una madera dura. Miren, una madera muy dura esta, pero con otras, ven qué fácil es. Acuérdense, corte en V y se va. Una hachita pequeña, es la Fishcraft X7. Miren, le pegué a la piedra, me descuidé, pero con todo y eso sigue cortando muy bien. Ya con esto, entonces ya. Para. Vamos a intentar con este. Ahorita recordamos que aquí toda la madera, ahorita aquí en California, pues es la temporada de que está seca, pero de todos modos, ahí está. Miren, no es muy profundo, no hice muy largo el emplumado. Con esto es suficiente para hacer fuego. Pero acuérdense que aquí en el estado de California, en últimas fechas, está prohibido hacer fuego por tantos incendios que ha habido. Posteriormente, pues se va a abrir otra vez la temporada. En temporada de lluvias, a lo mejor más adelantito, pero por el momento no podemos hacer fuego. Es más, cuando yo salgo siempre llevo mi estufita. Ahí está, miren, con madera seca, muy seca, más fuerte, pero ahí está. Con esto ya podemos hacer fuego. De hecho, con esta maderita seca no es tan necesario, porque como es seca agarra muy pronto el fuego. Pero debo repetir, ahorita en el estado de California está prohibido hacer fogatas. ¿Qué tanto filo tiene? Que se nos pasa. Se corta completo. Bueno, como les iba diciendo, esta es una pequeña revisión de Mura Companion. De repente no podemos hacer fuego, ni iniciar fuego, ni nada, porque en el estado de California está prohibido por tanto incendio. Como pueden ver, filo muy bueno, lo poco que se probó. Puedo repetir, batoning, pues con este no es enterizo, no se puede. Sí se puede hacer batoning, pero se puede romper. Y yo no hago batoning con los cuchillos. Aquí me traigo un machete grueso, un hacha. Vieron dos hachas que a veces cargamos, yo y mi compañero de aventuras, que es mi hijo. Y con eso hacemos batoning. Pues fuego casi nunca hacemos, siempre traemos nuestra pequeña estufita Coleman o cualquier estufita que tengamos ahí, de las que tenemos, para calentar el agua u otras cosas. Pero fuego, pues ya tiene casi un año que no hacemos nada de fuego porque está prohibido, y pues hay que seguir las instrucciones y las leyes del estado de California. Como ven, amigos, como ven el cuchillito. Mucha gente le ha hecho revisiones, a mucha gente no le gusta, a mucha gente le gusta. Mucha gente dice que es un cuchillo para principiantes, que para después tienes que tener otro tipo de cuchillos. Yo no digo que sea para principiantes, yo digo que es para toda la gente, principiantes y profesionales. Y para la gente que le gusta el buen bushcraft y que no necesita cuchillos caros. Estamos aquí en la montaña, ahí nos están acercando unos venaditos, vamos a enfocarlos. Para que ven que estamos en pleno bushcraft en la montaña. Como ven los venaditos, ¿lo logran ver? Aquí cerquitita los tenemos.
vamos a continuar. Entonces voy a decir, pues, un cuchillo bueno, bonito y barato. Tiene para ferroserio. Con esto puedes poner el ferroserio porque yo ya lo hice, pero creo que no es necesario hacerlo. Ferroserio sería lo último que usaríamos. Yo sé que en todos los canales es el primero que les muestra que el ferroserio, que cómo hacer lumbre con el ferroserio, entonces ya se lo saben de memoria. Siempre hay que traer cerillos, hay que traer encendedor. Yo traigo un encendedor torch, todo el tiempo traigo un encendedor torch, que es mucho más fácil para cualquier de esas cosas. Pero les vuelvo a repetir, si tiene más de un año que no estamos haciendo nada de fuego en el estado de California, está prohibido. Ok, pues ese es el video de hoy. Espero les haya gustado. ¿Qué tal corta el Mora Companio? Moravik, buen cuchillito. Y se los recomiendo mucho. Este siempre, siempre va en mi mochila. Aunque a veces traigo otros cuchillos para probar, cuando compro un cuchillo nuevo para probarlo, o únicamente para cuando estamos con los amigos que venimos, pues, para sacar otros cuchillos. Pero este nunca sale de mi mochila. En todas las mochilas que voy a venir siempre van. Ok, pues eso es todo por hoy, por este video. Muchas gracias, denle pulgarcito arriba. Y cuídense del programa, del canal, que es Bushcraft Mexi Napa. Gracias, nos vemos en el siguiente video.